oportuno conocer acerca de las clínicas cardiometabólicas con las que cuenta la Caja de Seguro Social. La doctora Iranela Miranda de Cortizo es subdirectora nacional de atención primaria en la salud de la Caja de Seguro Social, y con ella vamos a entender un poquito este concepto de qué se trata. Obviamente sabemos que debe referirse a un tema cardiológico, pero ¿qué trabajo hacen y en qué unidades están específicamente presentes? Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la iniciativa de las clínicas cardiometabólicas surge debido a la alta incidencia o número de casos de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y finalmente también la enfermedad renal crónica, que representa una alta tasa de mortalidad y morbilidad y al mismo tiempo discapacidad, porque es un paciente que no tiene calidad de vida y no puede rendir al 100%. Entonces, el objetivo de la clínica no es identificar al paciente que tiene la enfermedad. Nosotros queremos anteponernos un poco más a la historia o al curso de esta enfermedad, porque antes de nosotros desarrollar una enfermedad, tenemos factores de riesgo que nos predisponen a desarrollarlo. Entonces, lo que queremos con la clínica es identificar estos factores de riesgo para que el paciente no enferme. ¿Estos factores de riesgo podrían ir o podrían atribuirse a un tema de alimentación? Claro que sí. El estilo de vida que llevamos actualmente es mucho más sedentario. Estamos muy metidos en el trabajo, pasamos muchas horas sentados. Inclusive la pandemia nos ha perjudicado aún más, porque realmente ese estado en cuarentena en el que tuvimos que estar muchos, no nos podíamos movilizar, pues todo eso favoreció el sedentarismo y se han disparado mucho más las enfermedades crónicas debido a esta situación. Entonces, como tú bien dices, el sedentarismo, una alimentación poco adecuada, la falta de ejercicio diario, son factores que nos predisponen a desarrollar este tipo de enfermedad. Estas son unidades, decía yo hace un momento, que están presentes en ¿qué? Policlínicas, en hospitales. ¿Cuál es la presencia de esta unidad, de estas clínicas cardiometabólicas, y cómo se refiere o cómo llega el paciente a ellas? Las clínicas cardiometabólicas están siendo implementadas en las policlínicas porque es allí en donde contamos con los servicios de apoyo que necesitamos para la atención de este tipo de pacientes. El paciente puede ser referido del médico de consulta externa, de su médico de cabecera, y aspiramos a que más adelante el paciente pueda tener, digamos que algún cupo de demanda espontánea, sabiendo él que califica o presenta alguno de estos factores de riesgo. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos porque son muy sencillos. Aumento del perímetro abdominal. Cuando la persona tiene su barriguita, ese perímetro tiene un límite, y cuando ya sobrepasamos eso, ya el paciente tiene factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. El aumento del colesterol, los triglicéridos, el aumento de la tensión arterial. Todos estos son factores que me pueden ayudar a desarrollar la enfermedad. Entonces, nosotros iniciamos ya hace un tiempo atrás un curso de capacitaciones para poder adiestrar al personal en el manejo de estas clínicas, y ya estamos implementándolas poco a poco. Tenemos ya la Policlínica de San Juan de Dios de Natá de Coclé, en donde sabes que tenemos una alta incidencia de enfermedad renal crónica, por eso la elegimos como nuestro primer plan piloto, nuestra primera clínica, y ya inauguramos en esta semana las dos policlínicas, clínicas cardiometabólicas de la región metro. Están ubicadas en la Policlínica JJ Vallarino y en la Policlínica Carlos Genebrín. Ya próximamente, de aquí a 2 semanas, inauguramos la de Panamá Oeste, que estará ubicada en la Policlínica Santiago Barraza, y la de Panamá Este, que estará ubicada en la Policlínica de Cañitas. Y así vamos a ir hasta completar el ciclo de clínicas, que serían aproximadamente entre 15 y 20, y estarían dispersadas a nivel nacional, para que todo el mundo cuente con este servicio. Según lo que entendemos, entonces, aquí lo que se hace más bien es un trabajo de prevención, pero en el caso de que la persona, pues, desarrolle algún tipo de afectación, obviamente, producto de este sedentarismo y demás, se puede pues sacar de ese cuadro, la persona puede, no sé si llamarle recuperarse o rehabilitarse, pero salir de esa condición. Claro que sí, fíjate. Puede existir la posibilidad de que en estas clínicas se identifique un paciente que tenga ya la diabetes instaurado, que sea hipertenso, y no lo sabía, porque muchas de estas enfermedades presentan un periodo de latencia o un periodo subclínico en el que el paciente no manifiesta ningún signo que nos indique que la enfermedad está. Entonces, esto es lo peligroso, ¿verdad? Entonces, puede ser que con estas clínicas identifiquemos a un paciente en los estadios tempranos. Eso también es positivo, porque así voy a evitar que en el futuro se complique en esta enfermedad crónica. Entonces, lo que se haría en ese momento es derivar a este paciente con su médico de cabecera, médico de consulta externa, o a las clínicas de diabetes, si es la enfermedad que padece.
Pero lo ideal es que en estas clínicas cardiometabólicas circule el paciente que todavía no presenta la enfermedad, es decir, el que queremos que se evite que desarrolle una enfermedad crónica. Y para ello él va a contar con la atención de un médico general que le va a dar su tratamiento farmacológico si así lo necesita, y además de una guía de un nutricionista, un fisioterapeuta y también un trabajador social que estudie los factores que giran alrededor de este paciente para que pueda cumplir con las recomendaciones que se le dan. Quiero agradecer a la doctora Iranela Miranda de Cortizo. Es raro mi nombre, Iranela. Sí, original y diferente, imposible olvidarlo, pero definitivamente un trabajo muy, muy interesante y valioso que se hace por la población, el poder, cambiar nuestros hábitos de alimentación generando conciencia, siendo conscientes de qué debemos comer, por qué debemos hacerlo, y la actividad física es muy importante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora. Buen gracias día. A ustedes por la invitación. Buen día, hasta luego.